Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, antes de comenzar a hablar de los mangas que voy a comentar hoy, lo primero de todo es dar las gracias a la editorial Kitsune Books por haber contado conmigo a la hora de esto, de reseñar pues estas últimas novedades manga que ha sacado a la venta en el mercado de manga de nuestro país. Contactaron conmigo pues hace unas pocas semanas preguntándome pues si estaba interesado en esto, en recibir pues ejemplares de sus últimas novedades de manga, y yo bueno pues les dije que sí, que estaba interesado y tal, y bueno pues me han enviado un ejemplar de esto, del número 1 de El amor de Mobuko, y otro ejemplar de esto, del número 1 de Florece Florece. Y bueno, son dos mangas que esto, que no me ha importado pues que me enviaran para comentar como estoy haciendo ahora en mi canal. Y por eso pues eso, le estoy bastante agradecido a la editorial. De todos modos, decir también que esto es algo puntual, porque ya sabéis cómo yo me tomo YouTube como un hobby. Y es una colaboración puntual, así he dicho, venga, pues ya que es una editorial así nueva, que está comenzando a editar manga, comenzó el año pasado con un manga, el de El ratón de biblioteca, pues como es una editorial así que está empezando en la edición de manga y tal, pues no me importa así hacer una colaboración puntual, pero ya, porque ya sabéis que yo me tomo YouTube como un hobby y lo que me gusta pues es leer lo que me apetece, lo que me pide el cuerpo, y luego ya hacer la reseña, porque me divierte hacer reseñas y dejar registrada mi opinión, y me gusta eso, y no ser un anuncio con patas, es decir, no me gusta ser el típico mangatuber que las editoriales le mandan mangas y este los reseña y da una opinión en base a esto, a lo que la editorial espera escuchar, ¿sabéis lo que quiero decir? Yo ya sabéis que no me tomo YouTube como un trabajo, a diferencia de estos youtubers, que no me parece mal, todo se ha dicho, no me parece mal, y prefiero seguir tomándomelo como un hobby, pero bueno, no me ha importado pues eso, colaborar, como ya he dicho, de forma puntual con esta editorial que ya digo, que apunta a bastantes maneras. Y bueno, en primer lugar pues voy a comentar este tomo, el número 1 del amor de Mobuko, un vídeo pues de primeras impresiones, una reseña de esto, del tomo 1, primeras impresiones de la serie, así que sin más dilación, vamos a ello. Bueno, pues vamos con la reseña, primeras impresiones de El amor de Mobuko, un manga a cargo de Akane Tamura, publicado en la revista Comic Zenon, una revista de Seinen donde se publican obras como Shumatsu no Valkyrie, también se publican obras de Tsukasa Hojo, como una especie de spin-off de City Hunter, y obras de Tetsuo Hara, vamos, que es una obra bastante curiosa esta, El amor de Mobuko, un manga muy tierno publicado entre tanta testosterona. De hecho, este manga, El amor de Mobuko, podríamos considerarlo como el reposo del guerrero, entre lo dicho, entre tanto manga con tipos duros, testosterona, etc. Bueno, El amor de Mobuko es un manga que, como acabo de comentar, me ha parecido una obra muy tierna, muy tierna. Es un manga a cargo de esto, de la citada Akane Tamura, quien fue ayudante de Junma Yuzuki, es decir, la autora de Amores cuando cesa la lluvia, un manga que comenta aquí en el canal de forma breve hace mucho tiempo y que me encantó, y la verdad es que se nota que esta autora fue ayudante de Junma Yuzuki, porque el trazo en el dibujo es bastante similar, y ya no solo el trazo en el dibujo, sino también esa sensibilidad a la hora de contarnos historias muy del día a día. Y es que El amor de Mobuko es un slice of life, es decir, un slice of life, pues un manga que cuenta historias del día a día. Aquí tenemos como protagonista a Mobuko, o mejor dicho, Nobuko, aunque todo el mundo la llama Mobuko, que es una chica que, bueno, que entra a trabajar como cajera a un esto, a un supermercado, y bueno, allí pues pasa su primer año trabajando y conoce pues esto a compañeras, como por ejemplo esta, que es una chica que a diferencia de ella es súper extrovertida,
Mobuko, pues su principal característica es que es un personaje súper tímido, extremadamente tímido, insegura de sí misma. De hecho, se nos van enumerando, pues, estos sus defectos, entre comillas. Digo entre comillas porque, claro, lo que para ella, pues, son defectos, para otras personas, pues, pueden ser rasgos muy entrañables de su forma de ser. Y bueno, luego está este otro personaje, este chico, Irie, llamado Irie, que bueno, que es el chico del cual se enamora Mobuko. ¿Y qué pasa? Que Mobuko, pues, es, como ya he dicho, una chica extremadamente tímida y no se atreve, pues, a confesar, ni aunque sea mínimamente, lo que siente por este compañero suyo del trabajo. Y él, pues, aunque no lo parezca de primeras, también es muy tímido. También es muy tímido, lo que pasa es que sabe camuflar mejor la timidez que Mobuko. Y bueno, este primer tomo ya digo que me ha encantado. O sea, es una serie que voy a seguir. Voy a seguir. Ya no le voy a decir a la editorial esto que me envíe ejemplares. Ya cuando salgan más tomos a la venta, pues los compraré yo y los leeré. Quiero apoyar así a la editorial. Quiero apoyarla con mi propio dinero. Y ya digo, es un manga que recomiendo fervientemente, al menos por el primer tomo, que es lo que he leído. Ya solo por el primer tomo me ha encantado. O sea, un manga súper relajante, con una atmósfera muy... O sea, la forma que tiene... iba a decir Yuma Yuzuki. La forma que tiene Akane Tamura, antiguo asistente de Yuma Yuzuki, a la hora de contarnos momentos así muy, muy cotidianos. Es increíble, hace uso de una sensibilidad que vamos, que no tiene nada que envidiar a la de grandes maestros del manga como Jiro Taniguchi. De hecho, yo estaba pensando mucho en él mientras leía este manga. Historias donde historias así muy, muy sutiles, donde un solo gesto transmite mucho. Me encanta cómo la autora dibuja los ojos de la protagonista, tan expresivos, tan grandes. Y es un manga muy agradable de leer, es decir, es una lectura muy pero que muy agradable. Aquí tenemos a Mobuko, estudiante universitaria de segundo año, trabajando de cajera en un supermercado a tiempo parcial. Y bueno, vemos escenas, pues esto, muy cotidianas. Aquí la vemos tomando algo con sus compañeros a la salida del trabajo. Escenas en las que vemos cómo ella se pone muy nerviosa, si tiene mucho miedo al qué dirán, a que piensen de ella algo inapropiado. Es un personaje que a algunos lectores se les puede antojar algo exagerado por su timidez y tal, sobre todo al lector español, que los españoles somos muy de mostrar nuestras emociones y tal, pero en Japón este tipo de personalidad, de forma de ser, es bastante común. Gente muy tímida, muy reservada, extremadamente reservada. Y yo pienso que, bueno, aunque en España pues predomine justo lo contrario, yo también pienso que habrá gente que sea como este personaje, como Mobuko, y por tanto puede que con este manga se sientan identificados con el personaje. La verdad es que yo me he sentido bastante identificado con Mobuko en más de un momento, porque si bien en algunos aspectos soy una persona bastante echada para adelante, en otros aspectos, como por ejemplo el tema amoroso, soy como Mobuko. O sea, soy incapaz de confesar, aunque sea mínimamente, lo que puedo sentir por otra persona. Me pasa, y por eso me ha gustado mucho esta serie también. He conectado mucho con ella, con esta serie en ese sentido. Y lo dicho, el amor de Mobuko, he leído solo pues este tomo que me ha enviado Kitsune, y sinceramente ya os digo que ha cumplido todas mis expectativas y que seguiré comprándola a medida que vayan saliendo los siguientes tomos, o cuando ya hayan salido unos cuantos, pues los compro de golpe. Y ya digo que me ha encantado. O sea, un manga muy tierno, un primer tomo muy tierno, muy, muy esto, muy, muy cookie. Y muy agradable de leer, la verdad. Escenas así muy contemplativas, ya sabéis que me encanta lo contemplativo, tal. Y un manga que la verdad es que viene genial para leer después de algo movidito. Es decir, mi lectura anterior fue Ataque a los Titanes, ¿no? Y después de haber leído algo tan épico y brutal como Ataque a los Titanes, pues este manga
ha sido, pues, como decía antes, como el descanso del guerrero. Así que me cuadra bastante que este manga se publique en la revista Comic Zenon junto con obras de Tetsuo Ohara, el autor de Hokuto no Ken, y otras obras como Shumatsu no Valkyrie. Así que nada, El amor de Mobuko número uno. Mis primeras impresiones, como podéis ver, pues son muy positivas y yo pues os lo recomiendo. Y si os gusta, pues ya sabéis, seguid comprándola. Vale, el siguiente manga es Florece Florece, un manga hecho por Moliko Ross. Bueno, este manga voy a comentar ya de primeras que se me ha hecho un poco cuesta arriba su lectura. Pero no porque me haya parecido un mal manga en absoluto, eso ya lo dejo claro. Me ha parecido un buen manga, de hecho. Y sé que hay un determinado tipo de lector al que le encantará este manga. Pero lo dicho, yo es que me gusta leer mangas cuando me lo pide el cuerpo y hoy el cuerpo como que no me pedía una lectura así. Pero vamos, eso no quiere decir que me haya parecido malo, es algo cosa mía y ya está. Se me ha hecho un poco cuesta arriba por eso, porque no era el día para leerlo. Pero bueno, eso no impide que lo vaya a comentar de una forma personal, pero también pues objetiva. Bueno, Florece Florece. Este es un manga que ya digo, a mí personalmente pues no me ha llegado, pero objetivamente hablando sé que hay gente que lo disfrutará muchísimo, en especial la gente a la que le guste el BL. No es un BL, no es un BL, es un Yosei, se publicó en una revista de Yosei, la Comic Tantan. Creo que lo he dicho bien, Comic Tantan, esperad un momento, voy a confirmarlo, que soy muy tiquismiquis para estas cosas. Sí, Comic Tatan, Comic Tatan. Bueno, una revista de Yosei. Y bueno, en este manga nos voy a explicar así de qué va. Nos encontramos con protagonista este chico, ¿no? Que bueno, que llega a la universidad donde va a cursar pues estudios de arte, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no está acostumbrado a lidiar con mujeres, todas le abordan ahí en plan, ¡ay, qué mono tal! Y él, ¡ay, Dios mío, qué nervioso me pongo, que he ido a un instituto masculino! Y bueno, él oculta un secreto. ¿Y cuál es el secreto que oculta? Bueno, pues que le encanta el BL, pero no solo es que le encanta el BL como lector, sino también como creador de BL, es decir, le encanta hacer historias BL y siempre que ve a compañeros suyos, pues se los imagina en situaciones propias de un BL. Por ejemplo, este personaje que se cae encima de este otro, él dice, ¡oh Dios mío, qué bonito! Y ya, bueno, pues se comienza a dar rienda suelta a su imaginación. Y echa espuma por la boca. Es una cosa que me hizo mucha gracia este manga. Las caras que ponen. Son unas caras tan exageradas que yo, vamos, me partía de risa. Y es pues eso, un fundashi. Como se nos explica aquí, un fundashi pues es un chico al que le gusta el yaoi o el BL. Y claro, él oculta eso porque dice que cuando estaba en secundaria, un superior suyo, un senpai, vamos, al enterarse de que dibujaba yaoi se pensaba que era gay. Y claro, eso pues como que le traumó. Le traumó. Y es lo que dice, los dibujos 2D no reflejan la realidad y mucha gente no entiende esa diferencia. Y por eso oculta su afición. La verdad es que en ese sentido me sentí bastante identificado con él, porque yo soy una persona que cuando me preguntan mis hobbies, yo procuro no decir que me gusta el manga porque es algo que tiendo a pensar que socialmente sigue estando muy mal visto. Antiguamente estaba fatal visto. O sea, si hiciera un vídeo comentando cómo era ser otaku en los años 90, fliparíais con lo que con las reacciones que se producían cuando decías que te gustaba el manga, y siendo un adolescente, ¿eh? Bueno, el caso, en ese sentido me he sentido bastante identificado con el personaje, con el protagonista de esta serie, con Ichita, Ichita Tobishima, por cómo oculta su afición, siendo una afición de lo más sana, por el miedo a lo que puede pasar, a cómo pueden reaccionar los demás. Y en ese sentido esta serie me ha recordado bastante a la de El amor de Mobuko, porque son series que nos hablan de cómo nos reprimimos, no nos mostramos como quienes somos por esto, por miedo al qué dirán, cuando en realidad lo que ocultamos no es nada malo, al contrario, es algo muy bueno. Y aquí tenemos a este otro personaje que es un poco como el protagonista. A diferencia de él, pues ella lo que hace es ocultar su afición por el yuri. Porque, bueno, pues por cosas suyas también, por su propia inseguridad, porque se puede pensar que igual piensan que es una, que está loca, tal. Y para nada, ¿no? Es ella, pues bueno,
dibuja a Yuri, ¿no? Y claro, de primeras, pues como que conecta bastante bien con él por su androginia. Es un chico así de aspecto andrógino. Y claro, se lo imagina pues como una chica y ella pues hace lo mismo que él hace con otras personas. Dibuja a Yuris protagonizados por chicas de su día a día. Es bastante, bastante gracioso. La verdad es que es un manga, ya digo, florece, florece. Este primer tomo, van a ser dos tomos nada más, una serie cortísima. Es una serie muy, muy graciosa, muy divertida. Lo que pasa es que ya digo, yo hoy no me apetecía leer algo así y por eso se me ha hecho un poco cuesta arriba, la verdad. Se me ha hecho un poco cuesta arriba. Yo pienso que es una serie que la disfrutará un lector que está muy acostumbrado a leer Yuri, BL, etc. Y claro, yo soy una persona que no lee nada de BL, no lee nada de Yuri. Básicamente porque con la de cosas que hay en el mercado, pues no se encuentra ni de lejos entre mis prioridades, vamos. Al final la cabra tira para el monte y yo pues tiro para el Seinen, el Shonen. Pero vamos, que yo pienso que la gente acostumbrada al BL, al Yuri y tal, este manga lo encontrará muy, muy divertido y seguro que soltará una carcajada leyendo este manga. La solté yo, o sea, que no estoy familiarizado con el BL y el esto y el Yuri, no la va a soltar esta gente que leen BL cada semana. O Yuri. Y ya digo, vamos, por esto último que acabo de decir, pues he querido ser objetivo. O sea, vamos, es decir que personalmente, pues bueno, no he conectado mucho con esta serie, pero si me pongo en plan objetivo, pues sé que es una serie que mucha gente encontrará interesante. Y por eso, pues si sois personas así que soléis leer BL y tal, o Yuri, yo os recomiendo esta serie porque seguro que os gusta, seguro que os gusta. ¿Veis? Aquí tenemos a esta chica, a la coprotagonista, pues imaginándose a su compañero en modo chica, flirteando con otra chica de la universidad. Es bastante gracioso. Y mirad las caras que pone, dice, me encanta. O sea, pone caras, o sea, se convierte en Rao, es decir, el antagonista de Hokuto no Ken. Es que me encanta. Estas caras que ponen, ya digo, son totalmente hilarantes. Son totalmente hilarantes. Y claro, me hace gracia porque es que este es un manga donde ambos personajes, ambos protagonistas, tanto este chico como la chica, ocultan esto, ocultan sus aficiones. Vamos, uno oculta su afición por el BL y la otra por su afición por el Yuri, cuando en realidad tienen mucho que compartir y es un poco, pues eso, un manga sobre cómo nos ponemos barreras que lo único que hacen, pues es alejarnos entre nosotros. Está muy bien, la verdad, me ha gustado mucho el mensaje de este manga, al igual que el mensaje del amor de Mobuko. Y yo ya digo, si os gusta el BL y el Yuri, os lo recomiendo. Y si no estáis acostumbrados al BL o al Yuri, pues también os lo recomiendo. Porque ya digo, si yo solté una carcajada y tal, puede que vosotros también lo encontréis entretenido. Que a mí como poco, ya digo, me ha parecido un manga entretenido. Hacia el final, pues se me hizo un poco pesadito, pero porque me apetecía leer otra cosa, ¿sabéis? Tengo ahí Kochikame pendiente, entendedme. Así que nada, gente. Dicho esto, paso ya a la tercera parte del vídeo donde me despido de vosotros. Venga, vamos allá. Bueno, gente, pues lo dicho, Florece, Florece y El amor de Mobuko. Dos mangas que yo os recomiendo, cada uno a su manera, vamos. Sobre todo El amor de Mobuko. El amor de Mobuko, ya digo, es que me ha encantado, me ha parecido un manga. Yo ya tenía pensado comprármelo, ya le había echado el ojo, lo tenía en mi lista de mangas que me interesaban. Y este, pues bueno, ha sido una lectura bastante curiosa, que se sale de lo que suelo leer. Una lectura bastante atípica dentro de lo que suelo leer. Pero de vez en cuando no está mal, así salís un poco de la zona de confort a ver qué uno puede encontrarse ahí, porque puede llevarse una sorpresa. Y ya digo, un manga que, si bien se me hizo un poco cuesta arriba hacia el final, el de Florece, Florece, en general este primer tomo, pues bueno, ha sido una lectura que se ha dejado leer y tampoco esperaba otra cosa, pero que aún así yo le recomiendo a todas aquellas personas que eso, que estén familiarizadas con los BLs y con los Yuris, cosa que yo no. Y bueno, el del amor de Mobuko, pues lo dicho, es un manga que seguiré comprándolo, ya digo, o bien a mes a mes, según vayan saliendo los tomos, o bien
cuando ya hayan sacado unos cuantos o cuando termine la serie, pues me compro los que quedan por salir. Y si la vuelvo a comentar aquí en el canal, pues mi opinión no diferirá mucho, vamos, creo, de lo que he comentado en este primer tomo, vamos. Al menos la base, la premisa argumental es esta, la que he comentado hoy aquí en el canal. Pero vamos, que este manga, El amor de Mobuko, me ha gustado mucho. Y eso que solo he leído el primer tomo. Es un manga que, si os gustó Amores cuando cesa la lluvia, este, vamos, el primer tomo lo vais a encontrar bastante disfrutable. Así que nada, pues lo dicho, muy agradecido a Kitsune Books, al departamento Kitsune Manga de Kitsune Books, por eso, por haber contado conmigo de una forma, ya digo, puntual por mi parte, vamos, y yo ahora, pues ya digo, si vuelvo a comentar algo de ellos ya será porque lo he comprado yo, pero vamos, ante todo aquí, sinceridad, ya digo. Y eso, ya, pues nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Seguramente, porque nunca se sabe, siempre pueden surgir cosas. Mi próxima reseña será la reseña de Kochikame, aquí en el canal, que es un manga al que le tengo muchísimas ganas. Por eso se me ha hecho también un poco cuesta arriba, bueno, ya lo he comentado antes, por eso se me ha hecho un poco cuesta arriba Florece, porque tengo muchas ganas de hincarle el diente a Kochikame, pero muchísimas. Y claro, hoy no me apetecía tanto ponerme con un manga que no fuera Kochikame y ya se ha pasado, que se me ha hecho un poco cuesta arriba. Esto para que lo tengáis en cuenta también, porque aquí, ya digo, aquí, en este canal, transparencia. Transparencia total a la hora de dar mi opinión. Y eso, pues seguramente mi próxima reseña sea la de Kochikame, pero antes, bueno, pues tengo pensado hacer un top 10 de los mejores mangas que he leído este año 2021 que ya termina. Así que nada, gente, nos vemos ya, pues eso, en el próximo vídeo del canal, ¿vale? Venga, un saludo y que os vaya muy bien, cuidaos mucho.